conoceríamos al nuevo fan super bueno, chicos, que estamos en un video de Cristalco Online. Y bueno, lo había dejado donde en el pasado episodio. Sí, ya hice todo, miren, ya tengo todo. Y hasta obtuve más dinerito. Pero bueno, vamos a continuar con la misión principal de ahorita. Y bueno, necesitamos enseñar el laptop a Daphne en el Terrufeo, en el Teatro Terrufeo. Pero no, vamos corriendo. Bueno, si se dan cuenta, tampoco es muy rápido, que también me di cuenta. Y creo que al parecer si tú vas más rápido, los enemigos también. Pero bueno. Ay, pero bueno. Venimos por acá. Y llegamos acá. Y acuérdense que la misión hasta ahora pasó lo de secuestro. Nada secuestro. Sí, nada secuestro. ¿Por qué nada secuestro? Porque solamente lo encontramos como que hiciste segundos después. Pero bueno, volvemos a llegar acá. Y oye, Daphne, tienes que ver esto. Fancy Pants coincide con la ropa del fantasma. Este es eso. Eso, necesito ayuda por mi traje de la noche. Consígame una foto del vestuario de Thorn en la zona de vestir. ¿Seguro, Daphne? Y bueno. ¡Hot token! Ya también ya mejoré en la pelea, si se dan cuenta. ¡Oh, no puede ser! Eso estuvo cerca. Vamos a seguirlo rápido. Vamos a encontrar. Acá está otra vez de esos. Acá están otra vez de esos. Y nos metemos acá. Y la batalla final. ¡Comenzó! ¡No! ¡A la máquina! ¡No! ¡A la máquina! ¡Está súper rápido! ¡Listo! Vamos a ver qué es este monstruo. Daniel, nuestro escritor, ¿pero por qué? ¿Tú ruinaría que la mía se... Que a mí se me abriera una mina, algo así? Dani en el pasado era Fancy Pants. A ver, es que estoy en... Higos. Y Ghost era el manager y las gente le estaban yendo a ir hacia abajo. Ay, no, es que no entiendo. Iba a usarlo para perderlo y seguir fresco. Y eso hubiera sucedido si no hubiera estado esta banda de chicos. Las chicas pusieron un hechizo en Daniel. No es Scooby. Y ya. Y bueno, ya terminamos esto. Y bueno, vamos a acelerarnos acá. Y bueno, vamos a ayudar a más gente. Bueno, pero primero lo que voy a hacer a la máquina, primero matar a esta... ¿Cómo se llamaba esa cosa? A esa. Se me fue el nombre. A esa avispa, sí, ya. Pero bueno, primero vamos a irnos a la tienda. ¿Y qué te vas a comprar? Voy a comprarme primero esto. Yes. Y ahora tenemos 50% más de defensa. Después compraremos esto. Otro de estos. Y otro de estos. Y otro de estos. Y ahora nos venimos para acá. Y para qué podemos.
y esto. A lo mejor tenemos que gastar más dinero, sí, sí. Y bueno, archivo en el unlocked. Vamos a ver qué es ese archivo. Bueno, que exactamente es un premio. Charlie the Robot. Y aumenta tu vida por uno. Por Charlie the Robot, no me acuerdo de haberlo visto. Creo que fue uno. No, es que yo estoy pensando que monstruo fui. Ay, no sé, no me acuerdo. Pero bueno, nos venimos acá y necesitamos hacer una misión secundaria del alcalde. Quiero unas cubiertas para ustedes dos. La gente dice que los lobos están volviendo al bosque. Espéreme con las escubigalletas, señor Jones. Déjame contarte algo. Si ustedes dos pueden sacar a 10 de estas bestias, les daré un premio. ¿Quieren ayudar a su ciudad? Sí. Tú actualmente dijiste lobos, ¿verdad? Sí, él lo dijo. Bueno, lo acabo de reconsiderar y le voy a hacer nada por las galletas. Haré todo por las galletas. Nos venimos acá. Algunas veces tu traducción es mala, sí, sí. Pero bueno, es que tampoco soy tan perfecto. Pongamos esto. No soy tan perfecto, aunque sea en la traducción. Y bueno, necesito mejorar mi inglés, ya que, bueno, nada más que ahorita se supone que creo que ya ahora necesitas saber 3 idiomas para que tengas. Ahí, bueno, no sé cómo se diría. A ver, necesito. Y bueno, matamos a 10 lobos. Matamos esto. Y bueno, cosa que comentar que. Ay, bueno, mejor me cambio de traje. Que bueno, exactamente, cosas que comentar es que, bueno, ya comenzamos la nueva serie del mapa de aventuras de que la invasión desconocida, que hoy grabaré otro episodio que tal vez lo vayan a ver después de este. Y sí, bueno, sí, es una serie que me encanta. Bueno, el mapa dicen todos que está muy bien, ya que leí los comentarios y bueno, vi el trailer y se ve padre. Y además que ya van a sacar el 2, no, que no quiero ver el trailer 2 hasta que termine de jugar el mapa 1, ya que bueno, no sé si presenten en el 2 algo que pasa en el 1 y entonces ya me abre. ¡No! Eso es un bug. ¡Uy, la máquina! ¡Eso es un bug! Que si estás excavando no te pueden atacar. Bueno, exactamente sería un bug bueno o algo así. Y pegamos a este lobo. Todos eso. Y bueno, sí, me tardó mucho en ahorrar esas cosas. Pero bueno, ahora tenemos más vida. Y bueno, esos cascos puede llegar hasta el 3. De esos cascos llegan hasta el nivel 3. De las botas de rapidez hasta el nivel 2. Y bueno, esos serían los únicos niveles que hay de objetos. Después, ¿por qué nos cuentas esto? Nada, es que no sé qué más contar. Pero es que bueno, acuérdense que yo había jugado de juego, entonces por eso lo sé. Y además, porque también está la estampa que te da puntos acá en la página, que dice que compres el casco nivel 3 y las botas nivel 2. Bueno, es más bien los zapatos nivel 2. Y bueno, ahora necesitamos ir a pedirle nuestro. ¿Por qué hiciste esto? Nada. Y ahora tenemos que irle a pedir. ¡Uy! ¡No, no manches! ¡Date la vuelta! ¡Pégale! ¡No! ¡Antioquen! ¡No, no, no, no! Bueno, y ahora necesitamos pedirle al señor Jones nuestro. Nuestro premio. Pero bueno, vamos acá. ¡Corre! ¡Corre, corre, corre para el Belever! ¡Corre, corre, corre! ¡Que girando está! ¡Corre, corre, corre! ¡La, la, la, la! El bulevar, corre, que girando están. Y bueno, llegamos acá al de City Hall, o sea, al ayuntamiento, y le pedimos. Fantástico, fantástico, fantástico. Eso es.
fantásticos asustaron a esos caninos. Acá tienen su premio. Scooby, eso estuvo cerca, pero no. Tenemos nuestras Scooby galletas. Y a la máquina, solo nos dieron 20 Scooby galletas. ¿En serio? O sea, ¿mato 10 lobos para esto? Pero ahora, venimos acá. Gator Bus está infestado de vampiros, de murciélagos. ¿Podrían eliminarlos para obtener, los encontrarán al lado de los arbustos. Están comiendo moras. ¿Pueden cortar esos arbustos? Sí. Lo vamos a hacer, Sheriff Stone. Y ahora puedo checar si Gator's Burger está abierta ahora. No, Scooby. Por acá. Y bueno, ahora tenemos que irnos a Gator Book. Bueno, acuérdense que podemos ir a cualquier parte, o sea, a Gator Books y eso cuando queramos. A Gator's Books cuando queramos. Y a la carretera, porque bueno, ahora después de que hicimos la misión se nos desbloquea la zona. Sí, y ahora podemos venir todas las veces que queramos. Y bueno, sí, o sea, también podemos venir otras veces. Pero bueno, nos venimos acá y se supone que necesitamos destruir unos arbustos que hay en Gators Works. ¡Oh, la máquina! ¡No! ¿Qué pasa al fondo? Es que ese me lo tomé. Uy. Me tomó desprevenido, ya que bueno, me estaba a punto de rascar la oreja. Y entonces de repente que apareció yo. ¡No! Tomemos esto. Quitamos esto. Hay una cosa que comentar que. Bueno, sí, lo de la nueva serie, que ya quiero terminar el mapa. Que bueno. Hasta ahora está padre, no sé, como que da la sensación de la típica serie de alienígenas, así como de misterio de alienígenas. Y entonces por eso espero que esté padre y voy a ver. Y bueno, ahorita lo voy a grabar, no sé qué vaya a pasar, pero bueno, ves lo que había pasado en el último episodio que tuve que... Bueno, ven lo que pasó en el pasado episodio, que nos habíamos quedado como que atorados en una parte. Ya sé cómo arreglar esa parte, es que era algo que no me había dado cuenta, que bueno, después cuando vi el video ya me di cuenta. Y bueno, ya cuando vean el siguiente episodio, verán cómo lo resuelvo. Quitamos esto también por cualquier cosa. Y bueno, sí, ya volvemos a la... ¿cómo se llama? A la camioneta del misterio. ¡Oh, la máquina! ¡Otra vez me tomó desprevenido! Pero el fans, ¿por qué te toman desprevenidos? Porque es que también otra vez me estaba a punto de rascar la oreja cuando de repente apareció. Matamos este y matamos este. Y matamos el último. Tal vez ya como están escuchando con el audio, tal vez ya estén escuchando, ya estén escuchando el ruido que hacían cuando los matabas, que dije que eran así como un SUV o algo así. Se escuchaba así como algo de computadoras, pero bueno, no sé por qué, pero bueno. Nos venimos acá y le decimos. ¿Esto está listo, Sheriff? Les hice que esos murciélagos no volvieran a ir allá. Al parecer parecen muy, muy útiles, ¿eh? Toman esta pieza del mapa. No necesito. Y además, pues... Lo vi esto en unos viejos papeles. Gracias, Sheriff. Cool, Scooby. Coleccionamos otra pieza del mapa. Vamos a buscarla. Y bueno, ya vamos a terminar otro mapa. Bueno, sí, bueno, Alfonso, te faltan como 5 piezas, sí lo sé. Pero bueno, yo creo que ya es hora de esperar. Como siempre, con música relajante. Por favor, dale me gusta y suscríbete. Y prepárate para el siguiente episodio.